Gloria al Señor, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Wow, le damos gracias al Señor por este maravilloso día que nos dio, día de alabanza, día de adoración, día de buscar su rostro, día del Señor, aleluya, bendito sea su nombre. Bienvenidos, bienvenidos a su devocional del día de hoy. Está usted cordialmente bienvenido y le damos también un caluroso abrazo virtual desde su devocional del día de hoy. Les habla el pastor Héctor Muñoz de la Iglesia Palabra de Fe y Amor, fuente de fe, prosperidad, paz y todas las cosas buenas que el Señor nos da. Las sacamos precisamente de la palabra, por eso somos una iglesia de un evangelio completo. Si usted es la primera vez que nos está sintonizando, queremos invitarle para que nos ponga un like por ahí para saber que nos escucha y que está ahí del otro lado y que tenemos una buena comunicación, espero en Dios que sí. Y si le gustan nuestros videos, pues hay una campanita abajo, hágale un clic y eso le estará llevando a usted cotidianamente o cuando el Señor nos permita subir un video de primera mano, usted lo va a tener en casa. Si quiere buscarnos en Facebook, pues solo ponga Héctor Muñoz, envíeme una solicitud de amistad y yo inmediatamente se la contesto para que usted pueda disfrutar de todo el material que tenemos ahí: palabra de vida, palabra de amor, palabra de sanidad, palabra, muchas cosas buenas para empezar su día desde muy temprano alabando y adorando el nombre del Señor. También le contamos que estamos en YouTube. Todo lo que tienen que hacer es poner HAMTX y es todo. Y le va a salir una serie de videos, los cuales le invitamos a que los disfrute usted y que los comparta con sus amigos, con su familia, porque los videos son de carácter evangelístico para poder lograr que nuestra gente que está alrededor de nosotros pueda venir a los pies del Señor. El tiempo se está acabando. El diablo sabe que el tiempo se le acabó ya y solo está esperando los acontecimientos finales, pero él sabe que ya no tiene tiempo y por eso está haciendo todo lo que es habido y por haber para poder arrebatar las almas y poder llevarlas al lugar a donde él va. Bien. Dicho todo esto, quiero decirle que tenemos un devocional hermoso que ya no hay las horas de comenzarlo, porque vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, el cual lleva por título: en la tardanza está el peligro. ¿Algunas veces ha escuchado usted esa expresión? Es un dicho muy viejo y me recuerda ahorita, es muy interesante saber que dice: dicho de viejito, evangelio chiquito. Y es cierto, todos nuestros viejitos de antepasados tenían unos dichos tan certeros y tan instructivos de verdad. Así es de que queremos hablar acerca de esta tardanza. En la tardanza está el peligro. Y vamos a estar en el libro de Hebreos. Hebreos. Capítulo número 10. Hebreos 10 dice en el versículo número 19. Ok, aquí está. Empezando, dice, del 19 hasta el 31. Vamos a leer la palabra del Señor porque a mí no me fastidia a repetir cada vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que tenemos su palabra porque su palabra nos hace crecer y su palabra nos hace aprender y mover nuestra fe. Hacernos, empujarnos hacia la fe. Gloriosa palabra del Señor, aleluya. Bien. Para empezar, este pasaje bíblico empieza con lo que dice una exhortación a la perseverancia.
Y me llamó la atención la palabra perseverancia. ¿Cómo es que el apóstol la usa con tanta perspicacia y tremendamente puntual? Y la fui a buscar y dice que perseverancia se conoce como perseverancia a la duración, oiga bien, a la duración permanente o continua de una cosa o a la firmeza y constancia en una acción. El término perseverancia proviene del latín perseverantia. La perseverancia es sinónimo de constancia, de persistencia, de firmeza, de dedicación y de tesón. O sea que esta palabrita encierra tantos diferentes significados que el apóstol la puso ahí en una manera muy estratégica para que todo el mundo entendiese perfectamente bien lo que él está o está a punto de escribir. Leemos entonces y dice en Hebreos 10, 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bien, aquí hace un punto en el verso 25 y luego pone un pequeño subtítulo ahí que dice, antes de seguir al verso 26, advertencia a los que continúan pecando. Ojo, mejor dicho, oído, porque esta advertencia está muy tremenda. El Señor advierte a través del apóstol Pablo en el verso 26, en adelante hasta el 31, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¡Wow! Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, póngale atención. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tremenda palabra, Señor, que nos viene a abrir los ojos y nos viene a instruir de tal manera, Señor. Gracias, Padre, te suplicamos que unjas los oídos de nuestros oyentes, Señor, para que ellos puedan de tal manera, Señor, en esta particular hora, entender, comprender, asimilar y poner en práctica esta palabra. Bien, está hablando de la gracia divina del Señor. Gracia es una palabra que muchas veces nosotros la usamos en cualquier otra oración, en cualquier otra situación.
Pero la verdad es que cuando la enfocamos la gracia desde un punto de vista teológico, ahora resulta que la gracia es una palabra que la Biblia usa a menudo, pero en relación con la salvación. El término gracia habla de la bondad misericordiosa de Dios, por la cual Él no solo vuelve las almas a Cristo, porque Dios es el que controla toda la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Él no solo vuelve las almas a Cristo, sino que también las mantiene. O sea, hay un mantenimiento para las almas. Y también, por si fuera poco, las fortalece. Oh, qué bueno es el Señor. O sea, que nos salva y no nos deja a la deriva. Nos salva y luego nos mantiene. Y para que podernos mantener constantemente, nos fortalece cada día. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En otras palabras, entonces, lleva a las personas a la fe salvadora y luego les permite vivir con rectitud. El apóstol Tito, en su epístola, en el capítulo número 2, versos 11 y 12, dice algo que es muy interesante. Si le ponemos atención, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí tenemos que decir algo definitivamente, porque desafortunadamente existen siempre en nuestro medio algunas personas que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero luego tratan de usar la bondad divina de Jesús como excusa para poder encubrir sus pecados. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con alguna persona que tergiversa la escritura. Yo a cada rato me encuentro con ellos y tengo que explicarles, abrir la escritura y explicarles lo que realmente dice la palabra, porque tergiversan de tal manera la palabra de Dios que se salen completamente de la exégesis y lo quieren aplicar para cubrir sus pecados. De una o de otra manera, pero se las espantan. Y quieren, y sobre eso, no solamente ellos se salen exegéticamente torciendo la escritura, sino que también te quieren convencer para no sentirse solos. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Qué tremendo! Pero si realmente hemos experimentado la gracia salvadora de Dios, también deberíamos vivir constantemente en su gracia santificadora, ¿no le parece? ¿Ve? Porque como nueva creación en el Señor, ya no somos las personas que éramos antes de llegar a la fe. Yo explicaba esto hace como uno o dos videos atrás. Posiblemente le invito a que vaya a los videos de los días anteriores para encontrar esto, porque es muy interesante. Yo decía que cuando tú aceptas a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador y haces esa confesión de fe, en ese instante sales del montón. Ya no eres cualquier cosa. En primer lugar, dice en Corintios, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor te limpia con su sangre, te limpia todos tus pecados y te para nuevecito con un alma completamente blanca y limpia delante del Padre para que te conviertas en un adorador. ¿Ve? Para empezar. Y decía yo también que somos como semidivinos. Por la simple y sencilla razón, y no estoy predicando cosas nuevas ni extraordinarias, sino lo voy a explicar para que no crean que es una herejía.
En primer lugar, somos personas de carne y hueso. ¿Ok? Tenemos un alma y tenemos un espíritu y somos criaturas. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, cuando entramos al mundo de la fe, aleluya, entonces en ese instante viene un habitante más a tu cuerpo. Y es el Santo Espíritu del Señor el que viene a ti y anida en tu espíritu. O sea, ¿cómo vamos a ser iguales al montón si ahora tenemos dos espíritus? Ah, gloria a Dios, aleluya. Tenemos nuestro propio espíritu de nuestra humanidad y el Espíritu Santo de Dios adentro. ¿Cómo vamos a ser igual a toda la humanidad que no tiene a Jesús si ahora pertenecemos a Dios, salimos de la oscuridad, quebró nuestras coyundas, rompió nuestras cadenas, quebró nuestros grilletes, pudrió nuestros yugos, nos levanta, nos saca, nos justifica delante del Señor y luego nos santifica cada día? Y el Señor no solamente hizo eso, sino también tomó el propósito de convertirnos en la familia de Él. Ahora somos familia de Dios. Por eso dice el apóstol: mira cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Nos adoptó, nos hizo parte. Y decíamos en la mañana, yo creo que escribí algo, o ayer creo yo, en el cual dice una reflexión que nos hizo herederos de Dios. Y si herederos, coherederos con Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Tienes herencia en los cielos? Y no lo sabías, que tienes herencia en los cielos. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena vivir para Cristo. Porque cuando Él nos hace nuevas criaturas, dice la Escritura, nos hace nuevos en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Ya no somos las personas que éramos antes de confesar a Cristo. Ya no éramos las personas que éramos antes de confesar la fe. Somos completamente nuevos de la A a la Z. Debemos apartarnos de los viejos patrones. Es decir, no de tu patrón de tu trabajo, sino de los viejos patrones de comportamiento que teníamos antes. Venir a la Escritura y buscar qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dejar las malas costumbres, dejar cambiar todo lo que el hombre viejo hacía, todo lo que viejo. Si fumabas, ya no fumes. Si bebías, ya no bebas. Si eres un adúltero, renuncia a todo eso. Si eres un fornicario, renuncia, déjalo. El Señor te va a ir limpiando poco a poco, pero tienes que ir cambiando ese patrón viejo de vida del viejo hombre. Si eras un mentiroso, ya no mientas. Así es de que ahora tenemos que cambiar y cultivar los nuevos deseos y ambiciones que se alinean con los patrones y ambiciones del Espíritu Santo de Dios. Él tiene muchas, muchas nuevas costumbres que enseñarnos. Tiene muchos nuevos patrones de comportamiento que mostrarnos. Porque no vamos a dejar lo viejo y nos vamos a quedar vacíos, sino el diablo vuelve a venir y te vuelve a rellenar. No, no dejes eso. No somos un tambo cualquiera que nos van a vaciar y nos van a llenar cuando quieran los demonios. Nosotros somos alguien, somos el receptáculo de la persona hermosa del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No dice amén por eso? Claro que sí, gloria a Dios. Así es de que Dios viene a habitar con nosotros, en nosotros. Luego hay también existe, alguien dijo un dicho, de todo hay en la viña del Señor. Hay personas, hay algunos incrédulos que piensan que está bien vivir como les plazca. A lo mejor estos no son de la viña, están fuera de la viña porque son incrédulos, son personas incrédulas, son personas que no han confesado a Cristo. Saben de Cristo, porque quiero que sepa, absolutamente nadie se muere sin haber oído de Cristo. Cuando uno evangeliza a una persona y se convierte al Señor, es porque
El Señor le ha puesto 40 personas más, 40 medios para que conozca y oiga su palabra. Le han entregado un tratado, le han predicado por la radio, le han predicado por la televisión, le han predicado por las redes, le han visitado a su casa a los hermanos cuando van a evangelizar, y en la calle alguien lo para, lo invita a la iglesia, su mamá lo quiere llevar a la iglesia. Alguien le da una llamada hablándole, oye, hay mil y una manera, el Señor se las conoce todas para poder traer a una persona. Así es de que estas personas han oído de alguna manera de Dios, pero siguen siendo incrédulos porque les conviene ser incrédulos para sus propios intereses. Y piensan que vivir como les plazca por un tiempo antes de arrepentirse del pecado y volverse a Cristo para la salvación, hay que disfrutar la vida. ¿Sabe quiénes son estos más que todos? Los jóvenes. ¡Aló, jóvenes! Estamos hablando contigo. La mayoría de las veces los jóvenes dicen, sí, quiere que vaya a la iglesia porque como él ya está viejo y ya disfrutó la vida, ya hizo todo lo que le dio la gana, ahora quiere que yo me vaya a meter a la iglesia. Yo voy a disfrutar mi vida y algún día ya cuando esté viejo, cuando yo sienta como que ya, entonces voy a aceptar a Cristo. ¡Qué manera de pensar! En la tardanza está el peligro. ¿Qué manera de retrasar la vida eterna? Recordemos que nadie es dueño del segundo minuto de su vida. Yo estoy predicando aquí y en un instante, en un segundo, me puede dar un infarto y ¡pum! Delante de todos. ¿Cuánta gente en una fiesta, muy alegre, muy feliz, levanta la copa para hacer un ¿cómo se llama? Un salud, no. Para hacer un salutaris, dijo. Y ahí mismo de repente se encorva todo porque le dio un ataque cardíaco. Le dio un síncope. Nadie sabía, ni él mismo. Nadie es dueño del segundo minuto de tu vida. Hoy te puedo estar predicando aquí, mañana estoy con el Señor, o en un rato. Y tú, oyendo este mensaje, puedes caer ahí donde estás también. O sea, es peligroso retardar. En la tardanza está el peligro. Es peligroso retrasar el momento de recibir a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. El momento de ser salvo es cuando escuchas el Evangelio. Porque cuando escuchas el Evangelio es porque el Espíritu Santo de Dios te fue así como la gallina junta a los pollitos. Te llevó y te puso enfrente de alguien, de un ministro, de un evangelista, de un pastor, para que escuchen la palabra y puedas venir a escuchar. Y cuando escuchas la palabra, entonces el Espíritu de Dios redarguye tu alma, redarguye tu mente, redarguye tu corazón de pecado. Y cuando eres redarguido de pecado, entiendes entonces que las consecuencias eternas aguardan a quienes rechazan el don gratuito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que entender y tienes que comprender, discúlpame que lo diga de esa manera, pero tienes que entender y tienes que comprender en tu mente que es peligroso retrasar ese momentito en el cual el Espíritu Santo te está redarguyendo. ¿Cuántas gentes estuvieron a punto, pero a punto de levantar la mano en la iglesia y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Cuántos dijeron, no, ahora sí, voy a ir a la iglesia y voy a ir a aceptar, quiero aceptar? Y algunos van de mala gana y ahí en el servicio el Señor les habla y se redarguyen, se constriñen y están a punto de levantar su mano. Pero dicen, no, todavía tengo que hacer algunas cosas, todavía estoy muy joven. En la tardanza está el peligro, amigo. En la tardanza está el peligro. El momento de ser salvos es cuando Dios te habla. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestro corazón como cuando me tentaron en Meriba. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Es el momento de acercarse. ¿Por qué dejarlo pasar? Porque ese momento de unción que te está haciendo sentir la presencia de Dios en tu vida, no sabes, de verdad no sabes si se va a volver a repetir. Porque nadie se puede dar el lujo de repetir, de rechazar, mejor dicho, al Espíritu de Dios. Cuando rechazas a una persona que te está hablando del Señor, fíjate bien lo que pasa. El Señor dijo, no temas. Si alguien te rechaza, no te está rechazando a ti. Me rechaza a mí, dijo el Señor. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, rechazas al Padre, rechazas al Hijo, rechazas al Espíritu Santo y rechazas al que te está entregando la palabra también. Entonces quiere decir que el Señor perdonó todos los pecados, todos. Pero el único pecado que no se llevó en la cruz fue el pecado del rechazo. Porque el que rechaza a Cristo, rechaza todo, todo. Así es de que pongan atención, pay attention, dicen los americanos. Tenemos que poner atención a esto, porque hacer oídos sordos en realidad a un llamamiento de tal magnitud, porque estamos hablando de un trabajito por ahí. No quiero ese trabajo, no, yo voy a buscar otro. No estamos hablando de cosas simples y sencillas. Estamos hablando de cosas magnificientes, suficientemente grandes como para ponerles toda la atención del mundo, toda la atención como nunca la has puesto en tu vida. Hacer oídos sordos a un llamamiento así insulta el Espíritu de gracia, oye bien, y pisotea al Hijo de Dios. Te lo voy a repetir. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¡Qué tremenda y más larga interrogación! Así es de que cuando venimos a una comprensión realmente adecuada de lo que es la divina gracia de nuestro Señor, también viene incluida una advertencia contra ese tipo de resistencia que normalmente todos los que conocemos al Señor ponemos en práctica. No te resistas. Pablo lo expresó en una manera muy, muy especial al pueblo de Corinto. Le mandó a decir a los Corinto, a los de Corinto, al pueblo de Corinto, les rogamos, oye bien, que no acepten este maravilloso don de las bondades de Dios y luego lo ignoren. O sea, lo reciben por recibirlo y luego, está bien, vamos a hacerlo lo que querramos y lo que nos dé la gana. Ya lo recibimos. No. Acepten este maravilloso don de las bondades de Dios y luego lo ignoren. Hoy dice, en el 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, dice, ahí en el segundo versículo del que le acabo de leer, dice, de hecho, ahora es el momento adecuado. Hoy es el día de salvación. Se lo está diciendo a los corintios. Y nos lo dijo a todos nosotros, los convertidos. Y yo te lo estoy diciendo a ti ahorita. Hoy es el día de salvación, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué más puedo decir a esto si todo ya está dicho ahí? Si me pondría a agregarle más y más, yo creo que se perdería completamente el verdadero meollo del asunto.
Pero quiero que sepas, tú que escuchaste hoy, de veras, con toda mi alma y con todo mi corazón, si entendiste este mensaje, tú tienes, no es una súplica, no es tal vez sí, tal vez no, tienes que venir al Señor. Yo no te estoy presentando una iglesia, yo no te estoy presentando una religión, yo no te estoy presentando proyectos ni programas, te estoy presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió en la cruz del Calvario para limpiar tus pecados, para limpiarte de la inmundicia del mundo. Te invito para que hagas una oración de fe, porque esto es súper importante. Y si tú eres cristiano y nunca hiciste una oración de fe correcta y bien hecha, también hazla. Ponte a cuentas con el Señor. Pero dile, entiendo ahora que siempre me buscaste y me estás llamando, Señor. Dile, yo te voy a ayudar en esta oración. Te suplico, Dios, que perdones mi ignorancia y haber hecho a un lado las veces que me has llamado. Te pido, Jesús, que seas mi Rey, que seas mi Señor, que seas mi único y suficiente Salvador. Entra, por favor, a mi vida. Yo te necesito. Yo acepto que tú eres mi Salvador. Por favor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Levanta tus manos. Eso quiere decir rendirse al Señor. Perdona mis iniquidades. Borra, Señor, mis rebeliones. Te suplico que me laves con esa sangre inmaculada, con esa gloriosa sangre tuya virtuosa. Límpiame de todo pecado. Ah, y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando me llames yo pueda decir presente al llamado de mi nombre. En este instante yo me declaro tierra santa, porque renuncio al pecado, al mundo y al diablo. Y prometo seguirte, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Para las personas que hicieron esta confesión de fe, quiero decirles, en fracción de segundos el Señor los ha sacado de la oscuridad terrible y horrible donde Satanás te tenía atado con cadenas, con coyundas, con ligaduras, con ataduras, con grilletes. Hay de todo lo que es atadura, el diablo lo utiliza con las almas para que no se puedan soltar. Pero el poder de Cristo, el poder de Jesús es tan glorioso y tan maravilloso que Él rompe todas tus cadenas y te saca y te hace libre y te pasa a la luz admirable de su evangelio para que ahora dejes de ser criatura y seas un verdadero hijo de Dios. Ahora sí puedes pedirle al Señor todo lo que quieras, todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, dice la Escritura. Para eso tienes que ser hijo y ahora eres hijo. Gloria al Señor. Si quieres, tienes que ir a una iglesia, tienes que buscar una iglesia donde te enseñen sistemática y correctamente la palabra de Dios. Y esta palabra te va a enseñar qué es lo que Dios quiere que saques de tu corazón. Toda la basura que por años Satanás ha puesto en tu corazón, y te va a enseñar todas las pepitas de oro que Él tiene para poner dentro de tu corazón. Gloria al Señor. A todos los hermanos, gracias. Gracias por apoyarnos y gracias por escucharnos. Déjenos unos mensajes. Queremos saber cómo le gusta a usted el devocional del día de hoy y queremos invitarle a que use los videos para enviárselos. Yo no gano ni un centavo porque somos una iglesia, a non-profit organization. Nosotros tenemos asuntos de dinero con nadie que nos subsidie, sino simple y sencillamente nos empuja el deseo que el Señor pone en nuestros corazones para que las almas sean salvas. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los ayude
y que Dios siempre mantenga su mano de salud sobre cada uno de los oyentes de este video. Mientras tanto, nos vemos el día de mañana o en el próximo video con la ayuda del Señor y le estaremos esperando por ahí. ¡Hasta pronto!